Martín y les voy a contar un poco sobre este proyecto llamado Pampa Roja, que en el cual venimos trabajando junto a Flor. Hola, soy Flor Pacela y soy la ilustradora de Pampa Roja. Pampa Roja es un proyecto en el cual creamos cuentos basados en los mitos rurales argentinos, la luz mala, cachirú, el lobizón y tantos otros que hay a lo largo de nuestro país. Y luego los plasmamos en una historieta que va saliendo en diferentes tomos, presentando cada uno de los mitos, a cada uno de los personajes, para luego poder lograr una historia en conjunto en el cual todos los mitos convivan en un mismo universo, en una misma historia generalizada. La idea de Pampa Roja nació en un momento dado del año pasado. Yo había creado una escultura, que era esta, y no podía encontrarle un énfasis, una historia. Luego de trabajar, de pensar, se me ocurrió que podía ser la luz mala, ya que era huesos y raíces, que era más o menos la idea presentada en la luz mala cuando se refiere a ella en los campos. Todo esto después terminó de armarse cuando fui con esta idea a Flor y Flor lo plasmó en un dibujo y en base a eso como que empezó a crecer más la idea de Pampa Roja y fuimos creando, avanzando con diferentes personajes. Martín apareció el año pasado de la nada con un muñeco gigante y unos bocetos. Miren los bocetos de Martín. Y la idea era que yo creara el personaje de Luz Mala. ¿Cómo se eligen los mitos? Los mitos los vamos eligiendo de acuerdo a la idea que tenemos de contar una historia en general. Nuestra primera idea es poder lograr hacer seis mitos y después lograr hacer una historia general con esos seis mitos. Entonces, cada mito que va saliendo en un tomo va elegido de acuerdo a la personalidad del mito y en base a eso se va creando una línea, se podría hacer una línea de tiempo en la cual cada mito está ubicado mientras avanza la historia global de Pampa Roja. Desde entonces Martín me trae bocetos, todos de historietas, y yo le devuelvo páginas terminadas. Nosotros estamos haciendo los mitos en un tomo, por ejemplo, acá tienen el primer tomo que fue La Luz Mala, el cual cuenta una secuencia, una historia, un cuento en el cual la luz mala aparece en diferentes situaciones. El segundo tomo, que fue Cachirú, que era otro mito del norte argentino, contaba otra secuencia en la cual el mito actuaba de acuerdo a los mitos que abarcan sobre él. Entonces el proceso es elegir un mito, estudiar el mito, investigar, leer de dónde viene, proviene, y en base a eso reinventarlo a nuestra imagen. Que nosotros, pensándolo siempre en llevarlo a una historieta, en llevarlo a un dibujo, actuamos primero capaz en una escultura, por ejemplo para Cachirú también armamos esta escultura, y de ahí empieza el proceso de los bocetos y los dibujos, que eso es donde Flor empieza a trabajar para terminar de hacer el tomo que como es. La idea de Pampa Roja abarca mucho más que la historieta capaz, nuestra intención es empezar a hacer un podcast, empezar a trabajar capaz en algún corto y seguir dibujando mucho, seguir creando esta historia, poder lograr sacar si Dios quiere, a fin de año algún tomo completo con los seis mitos y de ahí en más ir trabajando en otras facetas que la personalidad de los mitos, los dibujos que tienen los mitos, genera que pueda abrirse más de una historieta. Son proyectos a futuro. Son proyectos que a medida que vamos trabajando van saliendo, a medida que se van presentando oportunidades, vamos haciéndolo. Esa es nuestra idea, es nuestro proyecto. Cualquier cosa nos pueden seguir por Instagram, nos pueden seguir por el canal de YouTube. Chusmen, porque está muy bueno todo lo que estamos haciendo y gracias por escucharnos.